Si bien la inflación no llega todavía a los objetivos marcados por la Reserva Federal, hoy hay buenas noticias y tienen que ver con un tipo de alimento y con la electricidad, entre otras cosas. Adriana Navarro nos cuenta de qué se trata. Muy buenas para ti, Adriana. Cuéntanos algo positivo. Muy buenas, pues sí, les cuento que el precio de los huevos bajó en mayo un 14%. La FPL anunció una reducción de tarifas y la Reserva Federal decidió este miércoles hacer una pausa y no subir este mes los tipos de interés. Los huevos han bajado un poquito, el blanco, porque los naturales de verdad están bien caritos. Consumidores del sur de la Florida notaron el descenso de los precios de los huevos después de que se dispararan entre finales del 2022 y comienzos de este año. De verdad que han bajado bastante de precio porque estaban muy altos. Y bueno, ya es accesible al público. El precio medio de una docena de huevos bajó a $2.67 en mayo y se ubicó en $2 menos que el máximo histórico de enero de 4.82 y está a 60 céntimos menos que el precio de $3.27 de abril, según datos del Departamento de Trabajo. Una caída del 14%, la mayor en 72 años. Los huevos han bajado. Han bajado. ¿Cómo lo notas? Mucho más económico, como meses atrás que estuvieron. Que sigan bajando más. Que sigan bajando más. Los huevos y toda la comida en general, todo, ¿no? Todo, la comida y todo, renta. A pesar de la disminución del costo de los huevos, los precios de los comestibles en general aumentaron, entre ellos la carne molida, el pollo y las verduras. El dinero es el mismo, los precios han subido y aunque bajen los huevos, lo demás sigue caro, entonces no tiene sentido que baje una cosa y que no baje lo demás. Haces un gasto tremendo. Compras poco y pagas mucho. Hay inflación todavía en la base, en la mayoría de los productos y servicios que existen. El abaratamiento de la energía situó la inflación en un 4% el mes de mayo, un nivel todavía por encima del 2% que marca la Reserva Federal como objetivo, pero muy inferior al pico histórico del 9.1% de junio del año pasado. Teniendo esto en cuenta, la Reserva Federal decidió este miércoles tomarse una pausa y no subirá este mes los tipos de interés, aunque no descartó seguir subiéndolos en el futuro si es necesario. Los tipos de interés se mantienen entre el 5 y el 5.25% tras una racha de 10 subidas consecutivas para bajar la inflación. Cuando tú subes la tasa de interés se hace más caro y las personas no quieren que seguir un préstamo. Pero ¿qué pasa si el prestamista no quiere prestar? Es el mismo efecto. Entonces, por eso, están esperando para ver cuál es el efecto que va a tomar eso. Y después que vean lo que pasa, es posible, es probable, que suban las tasas de interés otra vez, porque tienen que frenar la inflación. Otra buena noticia es que la compañía de luz de la Florida, la FPL, anunció que reducirá las tarifas a partir de julio. Esta medida implica una disminución de 256 millones en los cargos por combustible y se suma a una reducción previa de 379 millones que entró en vigor en mayo. En abril, el residente típico de 1000 kilovatios estaba pagando en averaje $144. Esperamos que baje alrededor de $8 para julio. Para los clientes comerciales, las facturas de julio experimentarán una disminución de entre un 2 y 5% según la clase de tarifa en comparación con las tarifas actuales. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Maite, al estudio.